días, buenas noches, buenas tardes para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro World, ganador, victorioso y saborizante victoria del equipo carbonero. Estoy como loco, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Tenés los pelos de punta, Pepe. Estoy feliz, Freddy. Estoy feliz, feliz, feliz. Carbonero. Ganamos. Te sigo siempre a todos lados. Ganamos a mi juicio bien. Sí. Y bueno, estamos segundos en el anual. Hay que esperar un poquito ahora que pasa con algún partido, pero nos acercamos. Tenemos el clásico ahora el miércoles, con un muy buen augurio para mí desde lo futbolístico, porque creo que hemos jugado más que aceptable, sí. Si bien no fue notable, pero un con nota. Creo que salvamos con nota este partido. Vamos a hacer una cosa, yo tengo mi devolución, porque yo ya la tengo concreta, la tengo grabada en la cabeza, concreta, voy a ser concreto, que era la primera vez que voy a ser concreto. Mi conclusión es que jugamos bien, pero en base a la pérdida de confianza de estos últimos tiempos que hemos tenido, a la pérdida de confianza futbolísticamente hablando, porque cada vez que jugamos bien un primer tiempo, después nos caemos. Entonces, a mí lo que me pasaba en el primer tiempo es que de repente jugamos bien y me pasaba que perdía la confianza porque yo estaba esperando lo que nos pasaba siempre, que en el segundo nos caemos. Entonces, quizás este buen fútbol, o las cosas positivas que se vieron hoy, por así decirlo, porque no tampoco es un buen fútbol, es unas cosas positivas, se ven opacados por el momento. Si tengo que mirar solamente con esa orejera de caballo, esos cosos que le ponen a los caballos para mirar solamente hacia adelante y ver solamente el partido, jugamos bien, partido chivo, partido complicado en la cancha de Danubio, bien, partido que el último por orgullo siempre te complica la vida, ¿viste? Y aparte a Peñarol siempre jugamos contra Federsup y contra Danubio, por así decirlo. Entonces, todo positivo, buen partido, se hicieron los cambios cuando se tenía que hacer. No tengo mucho para quejarme, gracias a Dios, no tengo mucho para quejarme. Jugamos bien, aceptable. ¿Mejoramos problemas graves que tenemos a la hora de ibanar una jugada? No. ¿Seguimos con algunos errores en el medio de pasarla mal? Sí. ¿Nos alcanza para decir somos campeón del mundo? No. Pero da un pequeño rayo de esperanza. Y vuelvo a repetir. Creo que jugamos bien, pero se ve opacado por el mal sabor que traíamos. Si este partido hubiese venido con otra racha, lo hubiésemos valorizado mucho más. Lo que pasa es que cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces, como que estamos calientes ya de otro. Es un partido clave como para llegar al clásico bien, había que ganar, da confianza. ¿Estoy contento? Sí. Britos me gustó Torres, como siempre. Me gustó Abascal, increíblemente, cuando las cosas están bien hay que decirlas, me gustó Abascal. Me sigue sin gustar Gargano, que por momentos es muy impreciso. Urreta tampoco encuentra el momento como para poder ser un cambio que cambie, justamente. Hoy no fue un cambio que cambie. Me gustó De Los Santos cuando entró, me gustó Badoc, hizo lo que tenía que hacer, entró a defender. Britos, excelente. Y Piquerés, me gustó mucho Piquerés. Esa es mi análisis de hoy, Pepito. Bien, gracias, Fred. Yo creo que Peñarol, a ver, hay gente que es resultadista, hay gente que no es tan resultadista. Yo no es que no sea una persona que me interese ganar, porque los tres puntos es lo más importante, es lo que queda después de cada partido. Y ganar lo es todo. Eso es cierto. Ahora, a mí me gusta, desde mi humilde posición, obviamente, analizar el fútbol. Por más que lo analice bien, mal, de espalda, lo que fuere, me gusta analizarlo. Y yo cuando veo a Peñarol veo un cuadro que en estos dos partidos, tanto contra Defensor como contra Danubio, yo lo vi jugar bien, sobre todo contra Danubio, este último. Contra Defensor, el segundo tiempo fue malo, pero un partido de 90 minutos. Entonces, yo estoy esperanzado.
honestamente. Pero, ¿y por qué estoy esperanzado? Porque yo veo que de a poquito estamos construyendo cada vez más fútbol. Y para mí, eso de que el fútbol se gana con la camiseta es una es a veces sí, pero no siempre. Entonces, Peñarol tiene historia, tiene camiseta, tiene un montón de cosas. Pero también tiene que tener fútbol. Y creo que este equipo de a poquito está logrando jugar al fútbol. Creo que tuvimos unos 25 minutos iniciales muy buenos, donde yo llevé la cuenta acá que Danubio tuvo un solo tiro en el minuto 9. Luego fueron todas de Peñarol. Pero fueron todas de Peñarol jugadas que podían haber sido gol. No estoy hablando de un centro al segundo palo. No, no. Estoy hablando de estar de frente al arco con pelota dominada y pegarle. Estoy dominando que de repente si no se abría tanto una pelota entraba el 9 solo. O sea, a mí me gustó Peñarol hasta el 29. Es un buen medidor, Danubio, como para decir, ¿mejoramos? Es una buena varilla de aceite. Porque, esa es una muy buena pregunta. Porque, claro, mi pregunta va. Vale. ¿Mejoramos o jugamos contra un cuadro que no te hace daño? Bien. Yo creo que mejoramos mucho. Porque, a ver, porque si bien el partido anterior ganamos 4-1 contra Danubio, futbolísticamente hablando, lo que el cuadro genera fue mucho superior este partido que el anterior. Yo lo recuerdo el partido anterior. Entonces, vos de repente generás 10 chances de gol y metés una. Y de repente, en otro partido generás una y metés una. O generás dos y metés dos. Y vos decís, el otro partido fue mejor porque metí más goles. No, bueno, no. Pero ¿dónde creaste más? Porque en algún momento vas a hacer los goles. El campeonato uruguayo, en mi concepto, es muy parejo. O sea, el primero puede perder con el último. Uy, dale, ya pasó. Pepe, veníamos genial, Pepe. ¿Por qué no vamos a entrar en ese bache que nosotros tenemos como diferencia en decir que es muy parejo? Muy parejo porque somos un desastre todos. ¿Pero qué es muy parejo? Sí, pero parejo para abajo. Parejo para abajo. Pero cuando vos me preguntás y preguntás en general, Danubio es medida, yo te digo sí. ¿Por qué es medida? No, porque es muy parejo esto. No. Bueno. No es medida. Bien. No es medida. Un cuadro que para va... Para vos no es medida. Cero punto tiene. Está casi en la B. Está casi en la B. Digamos, no tiene nada. Porque no tiene nada. Cerro también está casi en la B y nos empató. Y claro, y porque nosotros tenemos un mal rendimiento. Hoy estoy de acuerdo que funcionaron circuitos de juego. Funcionaron los circuitos de juego, obvio, como los laterales, por hablar más que nada Piquerés, el centro al área, el Britos, ¿está? Algún circuito de juego funcionó. Me gustó que haya salido Trindade, porque le da a entender el técnico al jugador que no tiene el puesto comprado. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Sí. Me gusta que haya salido Trindade. No porque de repente haya jugado mal Trindade. Me gusta que los jugadores no se sientan seguros. Claro. Bueno, si juega mal lo tiene que sacar. Hoy Trindade no jugó bien. Ahí va. Cuando da pelotas... Capaz que vio el video que hicimos, que dio aquella pelota que se la regaló a Cardacho y Cardacho nos clava, digamos, que tira el pase de gol. Sí. Cuando vos te jugás en el medio, las pelotas que pasan por vos tienen que ser precisas. Sí. Digamos. No, aparte, si perdés una pelota en el medio campo, cuando tu equipo está todo adelantado, y sí, puede complicar la mano. Sí. El cuadro está mal parado. Tampoco hay que pegarle con un caño siempre al cuadro. Digamos, ¿se ganó bien? Sí. ¿Jugamos bien? Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que no decís se ganó bien? Y del partido con Danubio último con Mario. Y hace un montón de eso, ¿no? Y hace tres partidos. No, como tres partidos. Jugamos el clásico después de esto, jugamos contra Cerro, jugamos contra... No, pará, Pepe. Jugamos el clásico y jugamos contra Danubio. Terminó el campeonato, echaron a Saralegui, jugamos contra Cerro, contra Defensor. ¿Qué tantos y partidos? Jugamos ahora contra Danubio. Y está, listo, pero no hace tanto. Bueno, está bien. Yo lo veo diferente, pero está bien. Y antes del partido contra Danubio, ¿cuánto hacía que nos decía jugamos bien? ¿Que jugamos bien o que ganamos bien? Que ganamos bien. ¿Y que ganamos bien ante el partido contra Danubio? Bueno, el clásico. ¿Ni te acordás? El clásico lo ganamos bien. Está bien. En definitiva, vos decís que Peñarol sigue jugando mal, pero
Pero no, ganamos. No dije eso. ¿Qué decís vos, Ar? Yo dije que jugamos bien, que mejoramos, que funcionaron nuevos circuitos de juego hacia las bandas laterales, que es lo que estamos pidiendo, pero que Danubio no es el medidor. Bien. No, no, no me dan ganas de salir a festejar a decir, jugamos y ganamos un partidazo. No me da, eso no me, da, no, no me no, nace. Me, eso no. Me nace decir, no. Ganamos el partido que teníamos que ganar. Teníamos que ganar. Este partido teníamos que ganar, ¿sí o no? Muchos partidos teníamos que ganar y no ganamos. Bueno, exacto. Entonces, no por eso tengo que decir, la verdad que merecen crédito porque como venían de perder partidos que teníamos que haber ganado, bueno, ahora como ganaron partidos que teníamos que haber ganado, se merecen premio extra. No, al contrario. No, no, hicieron lo que tenían que hacer, ganarle al último. Yo lo que te digo es que desde que llegó la Riera, jugamos 3 partidos, contra Cerro jugamos mal, contra Defensor mostramos una mejoría importante en el primer tiempo, después en el segundo tiempo nos caímos. Sí. Y este partido fue el mejor desde que está la Riera, donde en los 90 minutos creo que perdimos la pelota los primeros 15 del segundo tiempo. Y después del gol se nos vinieron un poquito, porque es obvio. Sí. Igual sin generar grandes chances. Sí. Y creo que hicimos un buen partido, más que bueno. Creo que hicimos un partido regular, donde me gustaron mucho algunos jugadores. Otros siguen en el debe. Sí. Pero creo que con la Riera estamos por el buen camino en cuanto al funcionamiento colectivo. Que no lo teníamos con Mario y no lo tuvimos con Forlán. Bueno, somos el Bayern. Vamos jugador a jugador. No, pará. Lo único que quiero decir es que hoy hay un mérito aparte porque me parece que jugamos con el juez, el peor juez del campeonato uruguayo, de la divisional A, de la divisional B y la divisional del interior. Creo que es el peor lejos, pero lejos en todo. Es la verdad. Las cosas como son. Cuando hay que dar palo, hay que dar palo. Los jueces no determinan que vos andes bien o mal, pero sí te pueden jugar en contra. Y Federsuk tuvo un par de cosas, digamos, un par de fauna torres sistemáticamente, un par de cortes complicados, después hubo una mano, un penal en contra que no lo cobró, también, pero ya, digamos, es otro deporte, digamos, ya estamos jugando otra cosa, ¿no? Jugador a jugador, ¿crees de jugador a jugador? Dawson, más o menos. En alguna jugada salió para el orto. ¿No? Gio. Gio González, bien. Bien. Un 6. 6. Un 6. Formigliano. Un 5. Abascal. Un 8. Piquerés. Un 9. Trindade. Un 6. Gargano. Un 6. Britos. Un 9. Terans. Un 5. Torres. Un 9. Wallace. Álvarez Martínez me faltó, perdón. Álvarez Martínez. Un 6. Wallace. Un 7. Badoc. Un 8. Urreta. Un 6. Bien, y creo que no me faltó ninguno. Herrera, perdón. Herrera. Y es difícil de calificarlo, pero tuvo una jugada ahí que quedó medio coso. Un 6, un 5, pone. Bien. Digamos, difícil de calificar porque la tuvo pocas intervenciones. Perfecto. Muy bien. Yo voy a decir algo también de esto. Creo que Dawson hoy atajó uno de los partidos más flojitos que le vi. Dos veces salió mal, pero siempre nos salva, o sea que aparte viene de un partido que no jugó, bueno, en fin, habrá que ver. Esperemos que para el clásico mejore. Gio me gustó, Formigliano no me gustó, perdió muchas pelotas. Abascal realmente repuntó mucho. Creo que fue el mejor partido de Abascal desde que está en Peñarol, me parece, y eso es bueno para el clásico. Piquerés muy bien, venía de una situación de COVID y de sin fútbol, muy bien Piquerés, siempre viene así, Piquerés viene así, no sé cuánto más lo vamos a retener. Bien. No me gustó nada Trindade, sí me gustó el Gargano, creo que hizo un buen partido Gargano.
Britos me parece que jugó muy bien también, me gustó mucho. Terans, sigo insistiendo en lo mismo que dije todo el campeonato pasado, el intermedio y ahora, ¿no? Es muy lagunero. Es buen jugador, pero es muy lagunero. Se necesita mucho más de Terans. Yo jugaría sin Terans. Urreta está para jugar en tercera y que agarre fútbol. No está para primera, yo pondría un juvenil. Urreta, mal de verdad. Torres bien, como siempre, muy bien el Botija. Álvarez Martínez, me da la sensación de que todavía le falta. Pero bueno, hay que esperarlo, es un juvenil. Y bueno, por ahí, después los que entraron, creo que... De Los Santos, Pepe, me gustó De Los Santos. Digamos, jugó, ¿De Los Santos? Sí, jugó allá arriba, no entendí de qué jugó, pero... No, porque cuando Urreta agarra la pelota, De Los Santos sigue corriendo por lateral y Urreta se la tira. Claro. De lo mismo que hizo Wallace en algún momento, o intentó hacer Trindade. Ya lo han hecho en otros partidos, como sorprender por ahí. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿no me querés ver? No, es que se me desenfoca la cámara. Pepito, esto es todo por hoy. Gracias a la gente. Por favor, no dejen de dejar su comentario, que lo estamos leyendo. No dejen de dejar su like y su suscripción, porque estamos llegando poquito a poquito a los 10K. Vamos a estar en vivo el día del partido y, como siempre, todos los videos diarios en el canal. Todos los días hay un video. Y a partir de mañana ya nos ponemos en modo clásico. Modo clásico. Sí, señor. Abrazo. ¿Te digo algo? ¿Sí? A mí el clásico dámelo siempre, siempre. Te prefiero un clásico y perder 10 partidos. Ganar un clásico y... Te cambio un clásico por 10 partidos. Bueno, está bien. Y así nos vamos, amigos y amigas. Perdón. ¿Vos no? Me asusta esto. Me asusta es mucho 10 partidos. No, a ver, yo quiero ganar siempre el clásico. No te lo cambio por nada. Yo te lo cambio ganar el clásico, perder medio partido y ganar 9.5. Yo No sé. Pará. Ese es el juego. Si no, no tiene sentido el juego. El clásico por 10 partidos, que la gente me decía. Yo te lo... 10 partidos. Me chupa huevo 10 partidos. El clásico es mi vida.